Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol. Del Furgol, y en este video vamos a hablar de la previa Ecuador y de lo lindo que sea esta pizarra. Como siempre, les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Vamos a hablar de la selección de Ecuador y de lo demás también vamos a hablar. Ecuador estaba Quinteros y ahora lo cambiaron por Jorge Célico, faltando dos fechas. Eso debió haber ocurrido también con otra persona. Ya con Pizzi debió haber ocurrido lo mismo. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de Pizzi, no sabemos a quién iban a traer. En el caso de Ecuador, ellos trajeron a Célico. Entonces, estos son los técnicos de la eliminatoria. Gareca, Pipé, Dudamel. Dudamel de Venezuela es el colista. Ya recordemos que tomaron alguna crisis donde los jugadores de Lavinotinto renunciaron, todo eso ya. Estos son los tres mejores técnicos de la eliminatoria. Los dos peores son Pizzi de último y Pekerman. Ya, pero ellos no están colistas porque tienen buenos jugadores. Luego está de cuarto el maestro Tabarés. Y luego está el de Bolivia, el de Paraguay. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El de Ecuador, que es el que estamos hablando. Y Sampaoli. Vamos a colocarlo acá. Sampaoli con Argentina. Quedó allí porque ha querido imponer un sistema diferente, porque él piensa que los jugadores argentinos son mejores que los jugadores chilenos. Entonces él hace un sistema que él cree que le va a dar más resultados, pero no tiene los elementos para ello, o si los tiene, no los utiliza. Está utilizando los elementos inadecuados. Entonces por eso lo coloco allí. Y acá estaba el de Ecuador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estaba Gustavo Quinteros de octavo. Entonces ahora el de Ecuador lo movieron. Y por eso no recuerdo si fue en un video o en un comentario que dije que Pizzi era un técnico con suerte. Ok, recordamos que el 7-0 vino de una emergencia. Luego vino el partido con Colombia, que se lesionó Pedro Pablo Hernández. Porque si no, quizás hubiese jugado hasta la final de la Centenario, también lo hubiese jugado. Si no se lesiona. Ya, aunque no recuerdo si fue una recuperación rápida. Luego volvió Vidal. Entonces, ya. Pero Pizzi es un técnico con suerte, porque ahora su próximo rival le bajaron el nivel de técnico. Ahora el técnico de Ecuador, Jorge Célico, pasó a ser el peor técnico de toda la eliminatoria. Ya, eso es para que Jorge Célico es un ejemplo del marketing. Es un ejemplo del marketing. Jorge Célico llegó y lo único que hizo fue sacar un equipo de segunda división, lo cual es totalmente meritorio. Él llegó a Ecuador y sacó un equipo de la segunda división, completamente meritorio. Pero es divertido cómo trata la prensa a Jorge Célico desde que llegó a Ecuador, o quizás desde que sacó al equipo de segunda división. La forma en que es tratado por la prensa, es tratado como un dios. Dicen que él juega 3-4-3. Pero en realidad juega un 4-4-2. ¿Ok? La prensa en Ecuador
dicen que él juega un 3-4-3, pero en realidad juega un 4-4-2. Yo no lo llamaría 4-4-2, pero se acerca. ¿Ya? Dicen que juega con mucho volumen ofensivo y que es un técnico que va para adelante. Ya él juega con dos delanteros, pero en realidad es un delantero, el otro es un asistidor. Y es mucho más defensivo. No le ha ido muy bien en la primera división. Está bien, está con el mismo equipo. ¿Sí? Ya, lo único que sí tiene es que juega muy parecido a como juega la selección de Ecuador. Con un juego de toque en los tres cuartos anteriores y con un rápido en el último cuarto. Entonces le viene bien como técnico de Ecuador con respecto al sistema, con respecto al estilo de juego. Pero no es mejor DT que Gustavo Quinteros. No es. Ahora se armó una pequeña polémica de si lo recomendó o no lo recomendó. Eso da lo mismo. Ok, yo he visto periodistas hablando bien de Pedro Pablo Hernández. Ok, yo realicé un documento donde desmentía y donde analizaba un video que empezó a correr a raíz del partido de Chile contra Argentina, de todos los méritos de Pedro Pablo Hernández. Saqué un documento, lo puse en Twitter. Ya, esa cuenta de Twitter que publicó ese documento tenía miles de seguidores, miles. No me acuerdo si eran 2000 o 4000. Ya, pero al menos, me recuerdo que al menos 2000 tenía. Ok, yo tengo 100 seguidores. Mi Twitter, 100 y algo. Ya, no llego ni cerca a los 2000. Ya, esa cuenta de Twitter donde se publicó este documento, este video, en apoyo a Pedro Pablo Hernández, que yo lo desmentí, donde analicé el video donde Pedro Pablo Hernández se resbala, donde analicé el video donde el compadre se la da a Alexis Sánchez y se esconde, siendo que ya había jugadores dentro del área, él tenía que aparecer por otro lado para apoyar a Alexis Sánchez. En ese mismo video analicé donde el jugador argentino hizo una mala decisión. Ya, entonces eran como 9 puntos a favor de Pedro Pablo Hernández, de los cuales 8 eran todos malos. Ok, el video ni siquiera analizaba en favor de Pedro Pablo Hernández, era el video. Y el video comienza con Pedro Pablo Hernández resbalándose. O sea, imagínense. Ya, pero lo colocan de una forma para que él quede bien. Esa cuenta con 2000 seguidores de Twitter ya no existe. Desapareció. ¿Qué hace pensar eso? Yo he visto programas de televisión. De televisión. Ya no es Twitter, ya no es YouTube, que también hay unos de YouTube, donde ponen a Pedro Pablo Hernández haciendo pases para los lados y lo llaman meritorio. Es para crear una opinión, para levantar su imagen. Es un marketing. Entonces, hay incluso periodistas de televisión, están hablando de Arangui, están hablando de Vidal, y aparece Pedro Pablo Hernández, y como que de la nada, ¿ok? Porque hablan de Arangui, hablan de Vidal, hablan de todo el equipo. Y después de Pedro Pablo Hernández, ni lo analizan. Solo dicen, es un buen jugador, un gran jugador. Ha respondido muy bien. De la nada. O sea, están hablando de jugadores, del resto de los jugadores, de manera normal. Y de la nada sobresaltan a Pedro Pablo Hernández. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué me hace pensar yo, mi canal? Tiene 100 seguidores en Twitter. 100 seguidores. ¿Qué me hace pensar que un canal de 2000 seguidores desaparece de un día para otro?
que ese canal estaba pagado. Ese canal estaba pagado para difundir ese Twitter. Quizás con 2.000 seguidores falsos, comprados, y que se viera como algo importante. Ya eso es lo mismo. Y eso estoy siendo conservador con la cifra de 2.000 seguidores. Creo que eran más, creo que eran muchos más. Creo que eran como 4.000 o más. Ya, pero que no me, como no recuerdo bien, no quiero faltar a la verdad, vamos a ponerle que son 2.000. ¿Qué me hace pensar que esa cuenta ya no existe? Que esa cuenta fue algo pagado para levantar la imagen de PPH en cierto momento. Y lo mismo se me ocurre con estos otros periodistas que están hablando de manera natural y sale el nombre de Pedro Pablo Hernández y de manera forzosa hacen como una pausa que al parecer estaba pauteado ya de antes para hablar bien de Pedro Pablo Hernández y obviamente sin mostrar ninguna prueba, sino solo como emitir una opinión, pero se nota que es como una pausa que hacen ya y sí, sí, y los demás así, sí, y continúan. Fue como una publicidad. Es como cuando te detienes a hacer una publicidad y haces la publicidad. Ya, ellos se detuvieron como hacer, para hacer la publicidad de Pedro Pablo Hernández. Entonces esos periodistas, o sea, me es difícil creer que no sepan de fútbol. Yo sé que no saben de fútbol. Ya, pero hay varios niveles de no saber de fútbol. Ya, está no saber de fútbol y salir en la tele, ese es un nivel. Está no saber de fútbol y no saber de fútbol. Y está no saber de fútbol y pensar que PPH es bueno. Ese es el nivel más bajo de no saber de fútbol. O sea, el nivel más bajo que existe de no saber de fútbol es pensar que PPH es un buen jugador. Ese es el nivel más bajo que hay de no saber de fútbol. Entonces, un personaje que sale en televisión y dice que Pedro Pablo Hernández es bueno, es contradictorio. Porque yo sé que hay un cierto nivel de personajes que salen en la televisión y que no saben de fútbol que llega hasta acá, digamos. Yo lo sé. Entonces, no creo que ese compadre no sepa de fútbol. Yo creo que ese compadre está pagado. Está pagado para que diga que Pedro Pablo Hernández es buen jugador. Ya, recuerden que detrás del fútbol se mueve mucho dinero. Ok, ya Berizzo se fue de este equipo. Y ya, pero Pablo Hernández anda solo allá en España. Ya, ya no tiene protector. Obviamente no se lo va a llevar al equipo nuevo. Porque van a salir muchos cuestionamientos. No se lo puede llevar al equipo nuevo. Entonces quedó solito en España. Entonces, es lo que me hace pensar, estos periodistas no saben de fútbol. Les pagan, pero más encima le hacen un daño a la selección. Y a ellos mismos, en el fondo, porque si Chile no va al Mundial, esos periodistas, algunos irán a cubrir, ya, pero no todos. O sea, esos que les pagan, estoy seguro que no van a cubrir. No van a cubrir el Mundial. Entonces, en el fondo, se perjudican a ellos mismos. Vendiéndose de esa manera. Lo mismo pasa con Ecuador, el DT de Ecuador. No se me ocurre cómo un periodista o un analista de fútbol ecuatoriano va a decir que él juega con un 3-4-3 ofensivo, cuando eso es faltar a la verdad. Ya, yo quisiera que esos periodistas, porque no es uno, son varios de Ecuador, que hablan de que él juega un 3-4-3 ofensivo cuando el compadre juega un 4-4-2 más bien lento. Ok, por eso fue que lo llamaron, para la selección de Ecuador. Al menos Ecuador sigue manteniendo el mismo estilo y casi el mismo sistema de juego. Casi, pero peor. Por eso fue que sucedió que de acá para acá. Ya, lo único bueno que hizo el DT, nuevo, Célico, fue que convocó a unos cuantos jugadores que sí merecen estar en la selección de Ecuador. Eso sí, lo que sucedió en Ecuador fue que Gustavo Quinteros, al principio de la eliminatoria, empezó con unos jugadores y luego los empezó a sacar, y por eso se vino abajo Ecuador.
Eso fue por una parte. Ya, eso fue, esa fue una de las razones por las cuales Ecuador se vino abajo. Pero ya de por sí, Gustavo Quinteros, no sé si merecía estar tan arriba en la tabla. Ya estaba allí por los jugadores y luego fue cambiando nombres poco a poco y fue que el equipo se fue viniendo abajo. Ya, entonces el único buen aporte del nuevo técnico de Ecuador fue que sí, llamó a jugadores que hace mucho tiempo atrás ya debieron haber estado por la selección. Pero ¿qué digo? Que Pizzi es un tipo con suerte. Porque en el 7-0, con la emergencia, se vio obligado a arriesgar, ganó. Y luego la lesión de PPH, como mencioné. Entonces ahora le colocan a su próximo rival un técnico que es más malo que él. Ya, entonces tiene posibilidades. Además, un equipo de Ecuador que va a tener que aprender un nuevo sistema. Y su primer partido va a ser contra Pizzi. Ya, entonces tenemos acá, vamos a analizar Ecuador y luego podemos seguir profundizando en los demás temas. Tenemos a Banguera. Banguera es el jugador argentino. Banguera. Ya, el arquero de Ecuador es un arquero que tiene buena ubicación y buenos reflejos. Buena ubicación y buenos reflejos. No es un arquero salidor. Él solo sale para hacerse el muerto. Ya, pero no es un arquero salidor. Y por el lado negativo, digamos, es un arquero que siente la presión. Ya, es un arquero que en ciertas circunstancias siente la presión. Ya, aunque no sabemos si ellos en realidad van a venir con ánimos de clasificar. El ambiente dentro de la selección de Ecuador está igual o peor que el que está ahora en la selección de Chile, un clima bastante turbio por el cambio de técnico. El mejor jugador del equipo renunció. Entonces, veamos qué sucede con esa situación. Si el jugador va a ser, los jugadores van a sentir alguna presión o no. Pero, digámoslo, por ese lado tiene esa característica que podríamos llamar negativa, pero que no es muy frecuente en él. No es muy frecuente, es en algún que otro partido. Quizás este que sigue no sea uno de ellos. Por acá, Arboleda, que venía jugando con el técnico anterior. Probablemente vamos a colocar a todos los jugadores para mostrar algunas diferencias de cómo juegan. Ya, el técnico anterior jugaba así. ¿Ok? Y este técnico juega así. Ya, digamos que así. Juega así. No sé si esto por acá. Ya, ellos juegan así. Él en realidad juega así. Pero como está en la selección de Ecuador, está Antonio Valencia y está Ener Valencia. Que no creo que los vaya, por los nombres que convocó, no creo que los vaya a pasar para atrás. Entonces quizás los va a dejar allí y estos van a pasar un poco por acá abajo. Ya, acá ya estoy especulando porque no sé si el técnico se va a adaptar un poco a los jugadores que tiene. O cómo lo va a hacer. Ya, es un técnico que juega muy parecido al anterior. Ellos hacen mucho toque, lento, ok, en los tres cuartos de cancha. Y luego te sorprenden con un pase hacia adelante. Y siempre entra alguien rápido para el gol. Entonces vamos con Arboleda. Tiene cabezazo, ok, es rápido, tiene potencia y le gusta marcar de cerca. Ya, básicamente esas son sus características. Es alto, 1.87, buen juego aéreo. Luego viene Darío Aymar. Este también era convocado, pero generalmente iba para la banca. Por los nombres que llamó, me imagino que él puede ser el titular. Tiene buen juego de pies para ser un central. Tiene juego aéreo y él marca como un guardaespaldas.
Él siempre va a estar muy cercano al jugador que le tocó marcar en el partido o el jugador que está en su zona, dependiendo de cómo plantea el técnico el partido. Él es un jugador que marca muy de cerca a los rivales, como un guardaespaldas, lo llamo yo. Luego por acá está Velasco, que venía jugando con el técnico anterior, era titular, tiene buen pase y le gusta mucho correr. Pero yo creo que el DT va a jugar con Andrés López. No estoy seguro, pero las personas que me siguen en Twitter y coloqué acá Velasco, ya, en realidad yo pienso que va a jugar con Andrés López, por acá. Ya, Andrés López tiene buen centro a ras de piso al llegar al final, tiene buena anticipación, tiene buena lectura del partido, buena ubicación y tiene algo de gol. Si me preguntan, es mejor que Velasco. Ya, seguramente lo va a colocar. Luego está Ramírez, que fue uno de los que le hizo gol a Chile, la visita, ya donde Chile no existió, y Ecuador, en vez de jugar los tres cuartos lento, como siempre lo hace, lo jugó rápido. ¿Ok? Tiene también buen centro a media altura. Y es un jugador que le viene muy bien al estilo de Ecuador. Por eso pienso que él es el que va a seguir jugando. Es un jugador que se acomoda mucho a lo que es el estilo de juego de Ecuador que mencioné recién. Luego está Orejuela, que es un mediocampista defensivo. Tiene pase largo, especialmente a ras de piso, y buena anticipación al momento de marcar. Ya Antonio Valencia, que es el mejor jugador de este equipo, esconde muy bien la pelota y la traslada. ¿Ok? Él traslada la pelota y la esconde muy bien, lo vienen a marcar y él sigue corriendo casi como si nada, porque es un jugador que esconde muy bien la pelota. Ese es su gran atributo. Pero también tiene otro gran, no sé si atributo, ya su mejor atributo es este, esconde bien la pelota. Pero también tiene una forma muy particular ya de colocar, de proteger el balón cuando ya no lo está dominando, no lo está trasladando, que es abriendo sus piernas de una forma muy particular que le funciona. Ya es algo único en él, es un estilo muy particular que él tiene. Eso también hace que llame la atención y digas, este es un jugador diferente, lo cual lo es. Y también otra característica que tiene es que tiene centro de primer toque. ¿Ok? Tú se la pasas y él no necesita acomodarse para hacer un buen centro. Él lo puede hacer de primera. Y hace centros muy, muy precisos, de primer toque, ganando algo de tiempo. Y por acá, Ener Valencia, que es un jugador que tiene mucha determinación, con o sin el balón. Tiene mucha determinación, nunca se da por vencido. Es rápido, tiene pase, tiene pegada de larga distancia y llega al gol. Su lado negativo es que cuando baja, ya él tiene mucha determinación en el medio campo, pero cuando baja completamente a defender, él sufre mucho de desconcentraciones. ¿Ok? O es medio flojito, digamos. No se esfuerza tanto en si un jugador le va a pegar al arco o no. Ya, especialmente si no está jugando en esa posición. Ya es como el típico compadre que en su trabajo, en su pega, dice, ese no es mi trabajo. Ya, entonces cuando él juega aquí, tiene un lateral atrás de él y él baja, pero como que ese no es mi trabajo. Ya, esa es una de las áreas negativas de este jugador en el Valencia. Luego por acá, Arroyo. Es más bien un creador. Seguramente, si este técnico utiliza esta formación, que no sabemos, él generalmente utiliza esta formación, pero él también juega con un doble 5. Ya, entonces no sabemos si, como viene de visita, si está nuevo, él va a salir con esta formación, o si va a salir con un doble 5, o si va a guardar el doble 5 para el último partido contra Argentina. Ya, pero por los jugadores que tiene, Arroyo. Y si no lo utiliza allí, quizás lo puede utilizar atrás de apoyo.
pero por nombre debería ser Arroyo. Tiene buena pegada, tiene tiro libre, tiene buena mague y se saca jugadores. ¿Ok? Y por acá, en la delantera, Joao Plata. Ya, acá también en el Twitter coloqué a otro jugador, Estrada, que puede ser, es donde tengo la duda también, pero en realidad tengo la duda en todo el equipo, por cierto, porque no sé con qué va a salir, con qué intención va a salir en su primer partido. Ya, pero dentro de todo, dentro de toda mi especulación, donde tengo dudas es acá, con Velasco y Andrés López, y acá con Estrada y Joao Plata. Ya, pero vamos a analizar a Joao Plata. Es bueno para cobrar penales, tiene buena ubicación, ¿ok? Pero es un jugador que es más asistidor. Es más asistidor. Michael Estrada le gusta un poquitín buscar más el gol. ¿Ya? Pero Joao Plata es más asistidor y me parece que se ajusta más al sistema de juego del técnico Celico. Entonces quizás por eso puede salir allí y él puede jugar allí. O sea, en realidad el otro jugador, el otro delantero puede jugar por cualquiera de las dos posiciones, siendo acá su mejor posición. Pero como Joao Plata juega mejor allí, yo creo que él va a colocar a John Cifuentes acá. También tiene buen centro, Joao Plata. Ya es más asistidor, tiene buena ubicación y es bueno para los penales. Y John Cifuentes es un gran delantero que hubiese hecho muy buena dupla con Caicedo, el renunciado. Ya que se fue por la molestia del cambio de jugador de técnico, que quizás lo hubiesen podido dejar, pero la federación decidió otra cuestión. Ya, entonces John Cifuentes, él es, le puede pegar con las dos piernas, digamos. Ya, generalmente le pega solo con la derecha, pero es un jugador que puede sorprender y le pega con las dos piernas. Tiene muy buena ubicación, es un jugador que es muy bueno para el contraataque, no solo por su ubicación, sino por su rapidez y su cambio de ritmo. ¿Ok? Es un jugador inteligente, tiene amague y él siempre está atento al arquero, este John Cifuentes. Siempre está atento al arquero. Entonces, si Claudio Bravo está un pelín adelantado, ya, porque él va a tratar de buscar siempre salir, es un arquero salidor, Claudio Bravo, él tiene que estar muy atento a John Cifuentes, porque John Cifuentes siempre va a estar atento a él, y si lo ve adelantado, él no falla, ¿ya? John Cifuentes lo va a agarrar. Si lo ve un poco adelantado a Bravo, lo va a pillar. Entonces, Claudio Bravo, tienes que estar muy atento a John Cifuentes y al equipo en general, porque seguramente John Cifuentes le va a hacer saber esto al resto de los jugadores, sabiendo que Bravo es un jugador salidor, es un arquero salidor. Ya no sé cómo juega este equipo, o cómo juega esta DT, porque no sabemos exactamente cómo se van a adaptar. Como expliqué, se explicó también en un video anterior, ellos hacen mucho toque. Ya, Ecuador hace mucho toque. La diferencia entre Quinteros y Celico es que Quinteros hace mucho toque lento en horizontal y ellos se iban acercando poco a poco. Ya Celico es más vertical, él llega más rápido dentro de su lentitud, él llega más rápido al área rival, incluso él llega muy hasta el fondo y luego la devuelve. ¿Ya? Y luego la devuelve. Ecuador, el Ecuador de antes, Quinteros, él iba siempre muy lento acá y luego sorprendían con un pase donde te hacían el gol. Ya, pero este técnico, él incluso llega a ser lento en el fondo y luego la sacan y es que hacen el pase mortal. ¿Ok? Es un sistema parecido con esta diferencia. Y la mayor característica
o la peor, de este técnico, es que él manda a sus dos laterales al ataque y a su mediocampista defensivo o número 5 lo manda para atrás, y es como si quedasen, tres centrales. Pero al quedar en el centro un central que no tiene las características para ser central o que no tiene buen juego de central, lo que sucede en la mayoría de los equipos de este técnico Celico es que cuando estos tres hacen su línea, la comunicación y la coordinación llega a ser muy mal. ¿Ok? Entonces resulta relativamente sencillo ir entre los dos, entre medio del mediocampista defensivo y cada uno de los centrales, pero aún así esta no es la mejor estrategia a realizar. No hay que realizar eso, porque él, en su afán de enviar al ataque a sus dos laterales, estos son los espacios que quedan más vacíos, más vulnerables. ¿Ok? Si ves allí a tres jugadores juntos, está bien que sí, que es posible que se pueda romper entre medio de ellos, no es lo más inteligente, porque ellos dejan un gran espacio acá. ¿Ya? Y ellos tres tratan de hacer un grupo, pero no lo son. Y luego es muy fácil, relativamente fácil, ¿ok? No es que sea fácil, sino que es lo correcto hacer tácticamente. ¿Ok? Los goles a él se le hacen por acá, de esta manera. Ya, aprovechando este espacio y entrando por acá, entrando por las bandas, dependiendo de la situación del partido, más o menos por acá, o más o menos llegando hasta el final y luego entrando, o más o menos exactamente como lo dibujé. Ok, pero esta es la idea general, atacar por acá. Ok, y este grupo de tres es un grupo de tres bastante descoordinado en todos sus equipos, incluyendo los equipos donde él habitualmente tiene los jugadores por mucho tiempo. Entonces quizás en este equipo mucho más, porque es este jugador, por ejemplo, va a ser un jugador que va a entrar nuevo, que va a venir de la banca, que tiene menos partidos con la selección. Ya, entonces quizás acá se puede notar un poco más. Pero básicamente, así se le gana Ecuador. Y hay otra forma que se le gana Ecuador. ¿Cuál es lo típico que se le acusa a Ecuador? Que empiezan ganando los partidos y no los saben cerrar. Entonces, otra forma de ganarle a Ecuador es aguantar el primer tiempo, porque la mayoría de los equipos que empiezan ganando y terminan perdiendo es por desgaste físico. Ya, lo cual es muy extraño para lo que es la contextura, ¿okay? Y el físico del jugador ecuatoriano, de lo que se piensa un jugador ecuatoriano. No sabemos si será algo mental o si será algo físico, pero en cualquiera de los dos casos, ya siempre también es bueno especular un poco, aguantarlo hasta el segundo tiempo. ¿Cuál es el problema con esa táctica? Uno, que puedes terminar empatando o siendo sorprendido, pero el mayor problema con esa técnica, con esa estrategia, es que Chile necesita ganar este partido casi que por goleada, porque la diferencia de goles al final de la eliminatoria, al parecer, va a ser un tema relevante. Ya, entonces no hay quizás la posibilidad de especular o de aguantar un poco un resultado en el primer tiempo. Ya, pero al menos que los jugadores tengan en cuenta que si intentaron el primer tiempo, en el segundo tiempo van a tener mucho más posibilidades, porque es donde Ecuador, no sé si comienzan a desordenarse o si es un problema físico. Ya, vamos con Pizzi. ¿Cómo debe jugar Chile contra Ecuador? ¿Cómo debería jugar Chile? Ya, ¿cómo debería jugar Chile? Da casi lo mismo, porque tenemos a un DT que es terco y que seguramente va a jugar con Medel, Jara. Bucellur no puede jugar contra Ecuador. Acá empezamos, este es el problema más grande, el problema mayor de esta convocatoria
Nadie lo ha hablado. Nadie lo ha notado aún. Que Bocellur no puede jugar el partido contra Ecuador. Y él solamente trajo a Pinares y a Mena. No tengo nada en contra de Pinares. Ya, en contra de Mena sí tengo algo. Ya, pero no tengo nada en contra de Pinares. Pero el Nico Albornoz es mejor. Es superior. Además ya tuvo partidos importantes en la era Sampaoli. Y rindió. Ya es algo probado. Ya, entonces estas son el tipo de cuestiones que yo los llamo, los técnicos se traicionan a sí mismos. Ok, Pizzi es un técnico que le gusta las cuestiones que ya han sido probadas. Por eso ya él llama siempre a los mismos jugadores. Porque a él le gustan los jugadores donde él no tiene que pensar si hay uno mejor o no. Este jugador ya está probado y lo sigo llamando. Entonces, en este caso, no llama al Mico Albornoz, llama a Pinares. Ya, aunque en realidad su error no es llamar a Pinares, su error es llamar a Mena en lugar del Mico Albornoz. Pero dentro de la lógica Pizzi, lo que uno esperaría es que no llame a Pinares, que llame a Mena y al Mico Albornoz, dentro de la lógica Pizzi. Ya, pero entonces él llamó a Pinares, pero todos sabemos que va a jugar Mena y que Mena es muy defensivo. Mena ya jugó en el partido donde se perdió 3-0 en Ecuador y donde el compadre no existió, no vio una. Además, Mena le tocaría jugar en la banda más fuerte de Ecuador, que es Antonio Valencia, Andrés López, que es el que creo que va a jugar, Arboleda, y llegando por ahí, Arroyo, y si es que juega Cifuentes de este lado. Toda esa banda. Acá necesitamos a buenos marcadores de ese lado. Y jugadores que puedan salir de modo que se arrastren algo de marca. Ahí va a jugar Mena. Entonces ya partimos con desventaja. En lugar de tener al Mico Albornoz. No va a jugar Marcelo Díaz porque no lo llamó. Está bien que no lo haya llamado. Al fin hizo una buena pizza. No llamó a Marcelo Díaz. O sea, el compadre se hizo expulsar en la final de la Centenario. Cuando estaba al mando Pizzi. El compadre falló en la final contra Alemania. Estaba al mando Pizzi. Y el compadre hizo ese penal contra Bolivia. Estaba al mando Pizzi. Y además se da el lujo. Ya, porque si sale Vidal, si sale Jara, Bravo, cualquier otro jugador diciendo declaraciones de que el cambio de sistema, de que esto es aceptable. Ya, pero yo tampoco le hubiese llamado a Marcelo Díaz luego de esas declaraciones. Ya, y yo lo hubiese llamado antes y lo hubiese colocado en la banca después de ese error contra Bolivia. Ya, eso sin las declaraciones. Te llamo y te coloco en el... Pero es bueno que no lo haya llamado, porque ya sabemos que no lo va a poner. Y como expliqué en un video anterior, no necesitamos a Marcelo Díaz para el partido contra Brasil. Entonces acá es donde digo que Pizzi es un tipo con suerte. Ecuador sacó a un técnico superior y le puso uno que está por abajo de él. Al fin es mejor que alguien. Y más encima, por una cuestión que él no pensó, sino que es una consecuencia de una situación, no sé si personal, no sé si específica, ya no llamó a un jugador que tácticamente no lo necesita para el partido contra Brasil, que es el más importante. Entonces, es un tipo con suerte. No llamó a Marcelo Díaz. Ahí fácilmente puede jugar el Gato Silva. Dentro de la lógica Pizzi,
el Gato Silva, porque en el partido de Ecuador, ¿qué hace un técnico, un mejor técnico? ¿O qué haría yo, digamos? ¿Qué haríamos acá, en este canal? Simple, le juego a Ecuador de la misma forma en la que le voy a jugar a Brasil y trato de ver si tengo un equipo, teniendo en cuenta de que igual con ese mismo sistema con el que le voy a ganar a Brasil, le puedo ganar a Ecuador. Entonces, ¿qué hago? Si no, llamé a Marcelo Díaz. Coloco acá atrás a Pablo Díaz. Coloco acá atrás a Maripán. Coloco acá atrás a Fuenzalida. Ya, pero lo va a colocar a Isla. No le pidamos tanto. Ya, pero lo ideal es Fuenzalida. Ya, pero tengo que dar la opción mía y la opción Pizzi. La opción mía con Fuenzalida. Acá atrás. Pero él va a ir con Isla. Ya, coloca a Isla. Y coloca a el Pitbull y a Vidal de falsos doble 5. ¿Ok? Aunque Medel no tiene mucha salida, pero es algo que puede hacer. Al menos para estar cubierto la parte defensiva. Y puedes jugar acá con Orellana, lo que hubiese hecho yo, de nuevo, nuevamente. Me dicen que Orellana, pero yo siempre hablo mal de Orellana. Y todos sabemos que Orellana no rinde. Sí. Pero Orellana ya se ha enfrentado en este sector de la cancha a un sistema similar al que juega Brasil y le ha ido bien. Entonces, Pizzi es un técnico que él no sabe lo que hace, él tiene regalones o no sabemos si recibe algún beneficio por convocar a ciertos jugadores. Este era el partido para que Orellana fuese el falso 9. Imagínense para que en este canal digamos eso, donde hemos hablado muy mal de Orellana, que no debiese estar en la selección. Este era el partido para que él jugase de falso 9. Entonces, ahora que no lo llamó, ¿a quién puedes colocar allí? No sé si a Valencia, no sé si a Valdivia, no sé a quién. Valencia. Y si no resulta, lo cambiarías por Valdivia. ¿Ya? Pero al menos parece que sí va a viajar Charles Aránguiz, o no va a viajar, no sé. Entonces quizás llega al partido de Brasil y puede jugar unos minutos. Empezar y cuando ya se gaste, cambiarlo. No sabemos. Ya, entonces aquí vamos a suponer Leonardo Valencia. Ya expliqué que tiene que jugar Puch de este lado. Cambiado. Este es el lado de Alexis Sánchez. Ahí tiene que jugar Puch. Y en este otro lado hay que cambiar y jugar, y colocar a Alexis Sánchez. Eso en el partido contra Brasil. Y Eduardo Vargas solito. Ya, entonces, ¿qué haría yo? Jugaría con este mismo equipo contra Ecuador para ver cómo me va. Teniendo en cuenta de que este sistema también le puede ganar a Ecuador. Ya, especialmente por lo que mencioné, de aprovechar estos espacios que deja Célico. Ya, pero ¿qué es lo que va a hacer Pizzi? Él va a jugar con Medel, con Jara, con Mena y con Isla. Él va a jugar con Arturo Vidal, quizás por acá arriba. Él tiene que echarle, alguien tiene que ser el culpable de su fracaso. Alguien tiene que ser culpable de su fracaso. Ya esto lo hablamos anteriormente en este canal. ¿Quién va a ser el culpable del fracaso de Pizzi? Este jugador que tengo acá. Este es Marcelo Díaz. Los que me siguen y ya se saben las fichas personalizadas. Este es Marcelo Díaz, está acá. Yo estoy hablando de otro jugador.
¿Quién va a ser el culpable de su fracaso? El jugador más querido, Valdivia. Entonces lo más probable es que él juegue con Valdivia. En caso de que no se clasifique, él va a decir, pero les puse a Valdivia, que fue lo que siempre pidieron. ¿Ya? Pero tácticamente no debería jugar Valdivia en ninguno de los dos partidos. Ni el de Ecuador, ni el de Brasil. Puede funcionar. No estoy diciendo, especialmente con la cantidad de ausencias que hay, puede funcionar comparándolo con otros jugadores que hay. Ya, pero debiese jugar Leonardo Valencia. Es la recomendación. O al menos desde el inicio. Y quizás luego, si el partido no se destraba, colocar a Valdivia, pero yo no lo colocaría, tácticamente. Ok, él va a jugar con Vidal allí. Él va a jugar con Alexis Sánchez allí. Y con Puch o con Salida allá. O con dos delanteros. Y con Pedro Pablo Hernández, Valdivia, Vidal, Felipe Gutiérrez. Va a jugar allí. La gran promesa del fútbol chileno, Felipe Gutiérrez. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes debieran ir? Para adaptarme a algo más estilo Pizzi. Ya expliqué cómo debiera jugar Chile. Chile debiera jugar... Bueno, acá estamos sonados porque no llamo a nadie. Por acá debería haber jugado Mico Albornoz, Maripán, Marcelo Díaz, Isla, Medel, Vidal, Leonardo Valencia, Puch, Alexis Sánchez y Vargas. Yo estoy tratando de pensar ahora cómo va a jugar para los partidos Pizzi, que es lo más posible que él haga. Ya lo más posible es que para el partido del Ecuador juegue el Gato Silva. Allí juegue Vidal cambiado de posición, donde no rinde. Acá juega Felipe Gutiérrez y acá juega Pedro Pablo Hernández lesionado como viene. Ya lo que más me preocupa no es que no llamó a Marcelo Díaz. Si Marcelo Díaz no era necesario. Lo que más preocupa es que va a jugar Pedro Pablo Hernández lesionado, un jugador que no existe. Y que va a jugar Felipe Gutiérrez. Y no convocó a Matías Fernández. Porque a él no le importa. A él no le importa Valdivia. Él lo llama para quedar bien. Si a él le importase Valdivia, tácticamente, él tiene que llamar a su sustituto, que es Matías Fernández. Donde simplemente le pide a Matías Fernández que no vaya a marcar. Ya, además Matías Fernández es el único jugador que hace centros en la selección. Porque los centros de Alexis Sánchez son diferentes. Toman más tiempo en el área. Y da más posibilidad a los defensas de ubicarse. Los centros de Charles Aránguiz, que está lesionado, no llegan bien a destino. No tienen efectividad. Ok, él necesita lanzar varios centros para que uno llegue bien. Entonces él no llama a Matías Fernández porque a él no le interesa. A él no le interesa. Cuando él coloca a Valdivia, a él no le interesa si Valdivia juega bien o no. A él no le interesa. Ya es como ya. Me quité a la prensa de encima. Tengo mi escudo humano. Él usa a Valdivia como escudo humano. Escudo de críticas. Ya. Entonces va a jugar PPH con Felipe Gutiérrez. Y ahí están los 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y Claudio Bravo. Pero también, ¿qué puede hacer él? Porque ya sabemos que es un tipo con suerte. ¿Dónde está? Es un tipo con suerte y es un tipo que tiene, que funciona bien en las emergencias, en el caso del 7-0.
Él tiene que saber que Pedro Pablo Hernández y que Felipe Gutiérrez no sirven. Él lo tiene que saber porque él los llama por otras razones. No sé si es porque recibe algún beneficio, o si está pagando un favor o algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede hacer él? Él puede colocar a Fuensalida acá para darle verticalidad al equipo. ¿Ok? Y mantener su defensa. ¿Ok? Él puede colocar a Fuensalida acá para darle verticalidad al equipo. Además, Fuensalida cuando juega acá, él siempre lo utiliza para que ayude, para que colabore en la marca con Isla. Y básicamente él lo puede colocar allí y decirle, vas a hacer lo mismo como si estuvieses acá, pero acá. Ya que es algo que hace Guardiola. Esto es algo que normalmente hace Guardiola, que es que saca un jugador de acá y lo coloca acá. O que saca un jugador de lateral y lo coloca en el medio campo para darle un poco de verticalidad al equipo. Entonces él puede sustituir a Charles Aránguiz y en ese caso sí estaría bien que cambie a Vidal de posición, porque sería peor dejar a Vidal en su posición y a Fuensalida acá. Ok, en ese caso sí tendría que dejar a Fuensalida acá para que en algunos ataques él pueda ir a su banda. Ya, aunque lo ideal es darle verticalidad al equipo con el centro del campo. Y en el caso de Pedro Pablo Hernández, él puede colocar a Valdivia si esa es su intención. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso con lo que él va a salir? Es con este equipo. Va a seguir saliendo con sus dos delanteros y va a colocar a Valdivia. La otra opción es que salga con sus tres delanteros y colocar a Valdivia. Ok, esperemos que Pedro Pablo Hernández esté lesionado en serio y que no juegue. Que no tenga la posibilidad de jugar. O no sé si él viajó para jugar 5 minutos contra Ecuador y luego hacerse el que la lesión empeoró y salir y poder poner en su currículum que jugó un partido más con la selección chilena, porque de eso se trata todo. Las convocatorias de Pedro Pablo Hernández, los periodistas que hablan de Pedro Pablo Hernández, las cuentas de Twitter que desaparecen hablando bien de Pedro Pablo Hernández, es todo con esa finalidad. Ok, maquillar el currículum. Entonces, está difícil para Pizzi. En el mejor de los casos, saldría con esta formación, pensando en la lógica Pizzi, ya yo les dije lo que yo haría, que es estos tres, acá, eso, y con Valdivia. Ya, quizás ahí sí coloca a... Si sale con Valdivia, ahí quizás sí coloca a Vidal de Vidal. O también puede jugar Leonardo Valencia en vez de Valdivia. No sabemos qué va a prevalecer más, el escudo humano o su estilo de juego, y colocar a Leonardo Valencia, que es el que más se adapta a su estilo de juego. Ya, pero si hay algo que tiene Pizzi de suerte, le tocó un técnico peor. Y la otra suerte que tuvo es que no necesita Marcelo Díaz, un jugador con las características de Marcelo Díaz, para jugar contra Brasil. Y eso le salió de carambola. Ya, le salió de suerte. Entonces eso ha sido todo por este video. Se despide ustedes la Biblia del fútbol. Y si les gustó este video, le pueden dar a like, lo pueden compartir. Y no olviden suscribirse si algunos no lo han hecho. Así no se pierden el próximo video. Muchas gracias.